Buenas noches, hay que darle gracias a Dios porque nos permite reunirnos un día más y juntos como iglesia traer las peticiones de oración por todos aquellos hermanos que están pasando pruebas por esto, en estos tiempos. Sabemos que hay hermanos que están pasando pruebas muy serias, algunos en los hospitales, otros hermanos perdieron sus familiares, pero por una razón Dios permite que le conozcamos en este tiempo para que vengamos juntamente como iglesia a poner estas peticiones delante del Señor para que el Señor dé fortaleza a todos aquellos hermanos que han perdido un ser querido y a darles esperanza a las personas que están pasando, nuestros hermanos que están pasando por pruebas grandes en los hospitales. Así es que vamos a darle gracias al Señor y vamos a retomar los temas que hemos estado practicando los miércoles pasados. El tema que estamos repasando es las recompensas del fiel, dice, y por soportar el sufrimiento. Y el subtema es padeciendo juntamente con Cristo. Yo creo que como creyentes nosotros en algún tiempo, ¿se han dado ustedes cuenta que cuando llega Cristo a nuestro corazón es una paz y un gozo de que solo queremos pasar en la iglesia, ¿verdad? Por eso que la palabra en el libro de Apocalipsis nos habla que no olvidemos ese primer amor, ¿verdad? Que así como cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor y empezamos a amarlo en aquel entonces, que ese mismo amor no se apague, ¿verdad? Que sigamos buscándolo así como el primer amor cuando llegó el Señor a nuestro corazón. Y les digo algo bonito, así como lo recibimos cada uno de nosotros, me imagino cómo el cambio que se dio en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Que era un hombre muy estudiado, muy culto y un hombre de alto rango, que el Señor tuvo que, cuando llegó el Señor al corazón de Pablo, imagínense qué cambio tan grande que tenía, que hizo Pablo, que aún hasta las personas, los creyentes en Jerusalén, cuando él regresaba, no creían que Pablo era el Pablo que andaba persiguiendo la iglesia. Imagínense qué cambio tan grande. Y Pablo, los sufrimientos que pasó para llevar el evangelio a todas las naciones en aquel entonces. Imagínense, a los creyentes de aquel entonces, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que tener presente esto. Nosotros somos siervos del Señor. Y así como aquellos hombres sirvieron en aquel entonces, es tiempo de que nosotros le sirvamos también a Él. Y hubieron sufrimientos en aquel entonces, van a haber sufrimientos el día de hoy. Y muchos de estos sufrimientos están pasando en muchas iglesias alrededor del mundo, como podríamos decir en Asia, lo que es el Medio Oriente, y aún algunas partes de Latinoamérica, como México. México, si no estoy muy mal, es en Chiapas, para el sur de México, es donde hay mucha persecución hacia los creyentes del Señor Jesucristo. Y hay una película que me gusta mucho, que ver cómo la persecución que ellos están pasando, parece que se llama no me acuerdo cuál es el nombre, pero lo tengo que buscar. Tal vez usted lo está viendo ahí, se lo voy a poner en el comentario para que ustedes vean esta película de la persecución a los hermanos de México. La iglesia en México está siendo perseguida también. Y al igual que estaba diciéndoles esto, en aquel entonces hubo mucha persecución por el evangelio, hoy va a haber mucha persecución y nosotros como iglesia tengamos esto presente, no nos acomodemos a un evangelio de estar cómodos. Recordemos, tenemos como creyentes la carga de ellos, también es nuestra carga tenerlos presente a ellos y llevarlos en oración también a ellos. Tal vez como estuvimos hablando otras veces, tal vez lo suyo no es predicar, pero sí el llevar las oraciones en oración a estas personas que están predicando y que están llevando el evangelio como Pablo lo hizo en aquel entonces hasta el día de hoy. Me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 17, que es algo interesante que habla ahí. Vamos a cubrir un poco también en lo que es el contexto de esto, del gozo, ¿verdad? Del gozo que también tenemos de conocer al Señor. Hay persecución, pero también tenemos un gozo de que somos coherederos, dice la palabra. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y antes de tomar este punto, quiero enfatizar algo. Estaba escuchando, a mí me gusta escuchar mucho
los testimonios de hermanos alrededor del mundo. Y una vez un hermano dijo, Carlos Santos, dijo, es bonito conocer tu testimonio, pero eso, ¿qué estás haciendo hoy por Dios? Es bonito saber que un tiempo fuiste predicador, que fuiste, tocaste en alabanza, pero ¿qué estás haciendo hoy por servirle, Señor? Y este testimonio de este hombre habla, él era un satánico en el país de El Salvador. Dice que este grupo satánico dice que se reúnen en la iglesia satánica para pelear. Recuérdense que esta lucha no es contra carne, lo que nosotros tenemos es lucha contra potestades, no la podemos ver. Pero dice que los satánicos se reúnen los miércoles y los viernes para estar orando, según ellos, ¿verdad? Pidiéndole a Satanás de que las iglesias evangélicas, las iglesias creyentes, los hermanos se enfríen y dejen de asistir a la iglesia o desistan el seguir a Dios o el seguir en las oraciones. Y dice, por eso la iglesia tiene que despertar en este día, que allá afuera hay otra iglesia, la iglesia de Satanás. Dice, y esta iglesia de Satanás tiene sus creyentes también. Y estos creyentes se reúnen los días que la iglesia se reúne para tratar de apagar a los hermanos que están en las iglesias. Entonces, imagínense esto. Las persecuciones que estos creyentes tienen. Pero les digo algo, el Dios que nosotros creemos nos guarda. Así como Pablo, que imagínense que Pablo pasó muchas tribulaciones, pero Dios lo guardó con un propósito. Y les digo esto, es bonito buscar a Dios, es bonito tener presente como creyentes que buscamos a un Dios de poder. Un Dios de poder que cambia vidas. Y cambió la vida de este hombre para bien. Y dejó algo aquí en la Biblia calcado, que nos regocijamos y usted tiene que ponerle atención a lo que estamos a punto de leer, porque lo que habla ahí en este texto bíblico es bien importante para el creyente, para que tengamos presente la dimensión de decir que somos hijos de Dios. Porque la dimensión tal vez nosotros no la podemos ver, pero la dimensión de ser hijos de un Dios vivo es algo grande. Y el apóstol Pablo trató de recalcar esto para los creyentes de hoy en día. Y me gusta lo que dice aquí. Dice Romanos 8:17 dice, y si hijos, dice también herederos. Somos herederos. Aparte de ser hijos, somos herederos. Dice, herederos, dice, de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. O sea, padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a padecer. Usted se ha dado cuenta que nosotros venimos, la mayoría venimos de la tradición, ¿verdad? Y la mayoría de veces cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, lo primero que dicen es, ah, ya el pastor les lavó el cerebro a aquel hermano, a mi hermano, a mi cuñado, a familiar. Y empiezan a hablar mal de uno, ¿verdad? Y una de esas cosas es la persecución, en que nosotros sabemos de que de cierta forma la familia empieza un rechazo contra el nuevo creyente. Pero nosotros nos regocijamos, que estamos empezando a reconocer y a ver de que el Señor nos ha hecho libres de una tradición. Y me gusta, alguien una vez me dijo, ¿sabes? Me dijo algo que yo, esta persona se apartó del Evangelio, porque dijo que a él mucho lo criticaban y que la gente se reía cuando él llevaba la Biblia bajo la manga. Y esta persona decidió completamente alejarse de los caminos de Dios. Yo le texté, pero al parecer cambió el número de teléfono y nunca más supe de él. Pero una vez me dijo él que no le gustaba que hablaran mal de él. Y me acuerdo en las bienaventuranzas del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 6. Vamos a ver el Lucas capítulo 6. Miren lo que dice ahí. Es importante lo que estamos leyendo. Y vamos a regresar aquí a Romanos en un ratito. Pero quiero que vean esto. Aquí algo importante, algo interesante, que todo nuevo creyente siempre padece. Y es que empiezan a hablar mal de uno. Y miren lo que el Señor Jesucristo dijo. Y esto es para todos los creyentes. Yo creo que así como venimos de este tiempo, también tengamos presente esto. Que si al Señor Jesucristo le dijeron los altos mandos de aquel entonces, sacerdocios, le dijeron que demonio tenía, imagínense qué no van a decir de nosotros. Miren lo que el Señor Jesucristo recalcó para todo creyente. El capítulo 6 de Lucas, el versículo 26. Miren lo que dice ahí. Lucas 6:26. Dice, después de las bienaventuranzas, dijo tres ays el Señor Jesucristo. Y la tercera dice,
¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen mal de ti o hablen bien de ti. ¡Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ti! De vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oye, el Señor nos está diciendo, de ti van a hablar mal. ¡Ay de ti! Tienes que poner atención cuando no estén hablando mal de ti. Oye esto. El Señor Jesucristo lo está poniendo así, que tengamos presente. Y el apóstol Pablo pasó mucha tribulación en esto y recalcó algo importante para el creyente en Romanos 8. Vamos a regresar a Romanos 8. Romanos 8 y vamos a leer desde el versículo 12. Para que tengamos algo, una porción bíblica bien centrada en lo que es el Evangelio. Miren lo que dice ahí. Romanos 8, 12. Y dice, así que dice, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hicieres morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Oye, nosotros cuando venimos al Señor Jesucristo, venimos en un espíritu de adopción. Ahora, Pablo se está hablando a una iglesia en Roma. La iglesia en Roma eran de alto rango, podríamos decirlo en aquel entonces, pero ¿quién era Roma en aquel entonces? Ahora, se ha puesto a pensar qué era para un romano adoptar a alguien que no es hijo tuyo, legítimo. Eso pasaba. Yo estuve leyendo esto en el Mundo Cristiano, de la adopción, el proceso de adopción que pasaban los romanos en aquel entonces, y Pablo lo enfatiza aquí, y quiere que el creyente tenga algo sólido en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Decía que para un romano, adoptar a alguien era algo de ley muy serio. ¿Por qué muy serio? Si yo quería ser adoptado, por el hermano Eliezer, el hermano Eliezer ya está retirado, recibe su pensión y tiene su dinerito guardado, es un proceso bastante serio. Y oye lo que dice el mundo cristiano, y le puedo mandar el texto y ustedes lo van a ver que es verídico. Dice que cuando hacen el procedimiento para una persona ser adoptada en aquel entonces, tenían que haber 7 jueces romanos de alto rango que tenían que estar de acuerdo al nuevo mandato que esta persona está adoptando a alguien que no es de su familia. Y una de esas cosas que hacen los jueces en ese entonces era de que si esta persona que está siendo adoptada tenía deudas, automáticamente todas sus deudas le eran canceladas. Si esta persona estaba siendo buscada o tenía delitos menores o lo que sea, dice que todos esos delitos le eran borrados. Oye eso. Y Pablo enfatiza algo serio aquí para nosotros como creyentes. Nos está comparando al tiempo de Roma, que es algo serio, al tiempo que nosotros venimos a la palabra del Señor. Por eso han visto ustedes más adelante en 1 Corintios, habla, ¿verdad?, el que vino a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por la adopción que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo lo recalca y dice, ¿sabes qué? Por ser seguidor de Cristo vas a tener tribulaciones. ¿Por qué? Desde que pasamos a ser parte de esa nueva adopción, algo serio, nosotros pasamos a ser herederos de un reino, no de terrenal, como lo está diciendo aquí la palabra, sino celestial, juntamente con el Hijo de Dios. Oye, es algo serio lo que Pablo está presentando aquí al creyente. Si nosotros no lo habíamos visto de esa forma, ¿cómo Pablo lo pone para el creyente? Tenemos que ir a la historia para ver el procedimiento de una adopción en el tiempo de Roma, lo que Pablo está hablando aquí, y era bastante serio. Por eso es que Pablo lo quiso poner desde ese punto de vista aquí, para que nosotros veamos de que somos coherederos de un reino celestial juntamente con Cristo, pero también vamos a padecer juntamente con Cristo. Si Cristo pasó tribulación,
nosotros también vamos a pasar tribulación. Cristo pasó prueba, fue probado, en el Espíritu fue probado, fue llevado al monte, ¿verdad?, por Satanás. Nosotros también vamos a pasar pruebas, pero Cristo resucitó. Cristo fue crucificado, pero Cristo resucitó. Por eso que nosotros vamos a pasar por pruebas, pero juntamente con Cristo, nosotros también vamos a resucitar. No con cuerpo corruptible, sino con un cuerpo incorruptible. Y Pablo lo pone y lo plasma en la Biblia para el creyente, para que todos nosotros creamos y veamos que el Dios que nosotros buscamos no es un Dios pequeño. No es Diosito, ay, mi Diosito, Diosito, no. Diosito no es Diosito. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios grande de amor, de misericordias. Que cuando nosotros venimos a los caminos de Él, Él borra todo nuestro pasado, y nos adopta como hijos, el cual todo nuestro pasado viene a ser borrado. Imagínense qué grande amor de un Dios tan grande y celestial. Y aparte de esto, me gusta el tema que estábamos viendo, que es las recompensas del fiel y soportar el sufrimiento. ¿Hay recompensas en la palabra del Señor para creyentes? Sí. Muchas recompensas. Y dentro de esas, la otra vez estuve hablando de las coronas. En el Nuevo Testamento hay 5 coronas. En el Antiguo Testamento habla de 2. Y esto está en el libro de Salmos, al igual que el libro de Proverbios. Pero los que están en el Nuevo Testamento son 5 coronas. Una de ellas, se las quiero recalcar, que es la primera, está la corona de gozo. Esto lo podemos encontrar en Filipenses, porque no tenemos tiempo, no lo podemos cubrir. Filipenses capítulo 4 y versículo 1, la corona de justicia. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, del capítulo 4 también. La corona de la vida, Apocalipsis 2, versículo 10, la corona de gloria. Lo podemos encontrar en 1 de Pedro, capítulo 5, y la corona incorruptible, que lo podemos ver en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 25. Pablo sufrió, sí. Y Pablo recalcó algo importante. ¿Por qué hablamos de la importancia de que nosotros veamos lo serio que era una adopción en Roma? Pablo era ciudadano romano, según Hechos capítulo 22, usted lo puede leer en casa, que Pablo pasó muchas tribulaciones, pero cuando supieron estos hombres que lo habían encarcelado, Pablo ya está otra vez en Israel predicando, y cuando Pablo les dice la conversión de él, cuando conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, y le dice que tiene que empezar el ministerio, los hombres empezaron gran revuelta, y lo llevaron ante un concilio, y este concilio ya lo iban a azotar con azotes. Cuando Pablo les dice, es lícito que azoten a un ciudadano romano sin antes hacerle un juicio. Y dice que este hombre, cuando escuchó que era ciudadano romano, tuvo temor en su corazón. ¿Por qué? Porque el ser ciudadano romano en aquel entonces era algo de alto peso. Ahora, nosotros no somos ciudadanos romanos. No somos ciudadanos romanos, nosotros somos ciudadanos de un reino celestial. ¿Cuánto peso tiene que nosotros seamos ciudadanos de ese nuevo lugar? Tal vez no lo vamos a poner aquí con la gente a estar diciendo tal vez somos mayores o menores, no. Sino que tengamos presente que el reino de Dios es celestial, para que nosotros no estemos diciendo yo soy mejor que tú o yo estoy mejor que tú o voy más adelante que tú, no. Sino para que tengamos presente que Dios en su misericordia decidió apartarnos para que nosotros le sirvamos y tengamos presente de que en este camino van a haber pruebas y van a haber recompensas. Y me gusta lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, ustedes lo pueden leer, que hay 24 ancianos, dice. Que estos 24 ancianos, una vez yo escuché a un hermano que se llama David Lima, es un erudito bíblico y dice, y él lo compara, ¿verdad? Hay diferentes eruditos que lo pueden poner de diferente forma, y dice estos 24 ancianos, dice, como yo lo entiendo, eran los 24 sacerdocios del Antiguo Testamento, dice. Y estos 24 sacerdocios tienen sus coronas y vienen estos 24 y tiran sus coronas delante del rey. Nosotros recibiremos coronas, pero esas coronas las vamos a poner delante del rey, de reyes y señor de señores. Así es que si usted está pasando por prueba, déjeme decirle, el Señor tiene cuidado de usted. Si Dios, quien creó los cielos y la tierra, nos creó en el vientre de nuestra madre, Él tiene cuidado de nosotros. Y si usted está pasando por prueba, el Señor tiene cuidado de usted. Si usted está pasando
en el hospital, tal vez en cárceles, en donde quiera que se encuentre, tengamos siempre presente de que el Señor está con nosotros hasta el final. Las pruebas que pasemos, o sea, por el Evangelio o por pruebas de otro estilo, de otra índole, tengamos siempre presentes que el Rey y Soberano Dios de este nuevo lugar nos adoptó y nosotros tenemos a alguien que nos representa. Y este Señor es un Dios grande y poderoso. Así es que quiero recalcar esto en este día, de que si estamos pasando sufrimientos, tengamos presente que el Señor está con nosotros. Si alguna iglesia está pasando por prueba grande por esta pandemia, si el Señor es el dueño del oro y la plata, el Señor va a proveer otra vez para que estas iglesias sigan predicando la palabra en donde quiera que se encuentren, para que el Evangelio de Dios sea predicado aún hasta este tiempo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos permite reunirnos y traer las peticiones de oración delante tuya, Padre. A ti sea toda la honra, toda la gloria, y no me canso de alabarte. Oh, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice a Jehová porque Él es digno. Señor, tú eres digno de ser alabado, digno de ser exaltado en este tiempo y por toda la eternidad, Padre. Te doy gracias por este lugar que nos permite reunirnos, por los pastores que están aquí en esta iglesia, por los pastores que están pasando prueba. Señor, sabemos que tú estás en control, Señor. Mas como iglesia nos ponemos delante tuya, Señor, que nosotros quisiéramos que nuestros hermanos pudiesen regresar otra vez a este lugar, Padre, para regocijarse con nosotros y dar testimonio de que tú vives y reinas, Señor. Pero si tu voluntad es otra, Padre Celestial, sabemos que tus caminos no son los mismos caminos de nosotros, Señor. Tus planes no son los mismos planes de nosotros, Padre. Te damos las gracias porque tú eres Dios y tú mereces toda honra y gloria, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que se congregan acá, de los pastores, de los diáconos, de los ancianos de este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido llevar la palabra y ser de apoyo a muchas iglesias en Latinoamérica, Señor, y en el mundo entero, Padre. A ti sea toda la honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.